Hola, estamos aquí con uno de los jugadores de Shreveport Captains y su nombre es, ¿cómo te llamas? Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué posición tú juegas dentro de lo que es Shreveport Captains? Bueno, aquí ocupo dos posiciones ahora, juego en la primera base y en la tercera base. Ah, ok, ¿y es divertido? Muy divertido. ¿Sientes como la adrenalina sube cuando estás jugando? ¿Qué es lo que estás sintiendo mientras estás allá en el field? Y algo que se siente bien cuando tú estás dentro del terreno, tú sientes algo que te come por el cuerpo y es lo que te motiva a dar el 100% ahí adentro. Ah, ok. Y dinos, Andrés, ¿cómo empezaste en el béisbol? Es larga la historia. Empecé, pues sí, soy dominicano, soy de Dominica República y empecé de niño como a la edad de 10 años. Y fue un poquito duro, pero aquí estamos. ¿Fue duro? ¿Por qué duro? Imagínate, son cosas ya como en los países de uno, las cosas son muy diferentes que aquí en Estados Unidos y tú tienes que esforzarte más del 100% sí, para tú llegar a conseguir tu objetivo o lo que tú deseas. Ok, y entonces cuando tú eras niño, ¿te encantó el béisbol? ¿O te llamó la atención o...? Tenía obsesión por los deportes, que era el baloncesto primero y el béisbol, pero... Obviamente, mi familia siempre ha votado por el béisbol y eso fue lo que más elegí. Y él es la mejor salida en Dominicana. Sí, ok. No, pues qué bien. Y dinos, ¿has jugado en otros equipos aparte de Shreveport Captains? Sí, en profesional pertenecía a los New York Mets. Duré 7 años con ellos y antes venía aquí a Shreveport, era de San Angelo. Ajá. San Angelo, Texas. Duré 2 temporadas allá y esta es mi tercera temporada con Shreveport. Ah, ok. Y este... Entonces, ¿te interesaría algún día pues llegar a ser como uno de esos jugadores que quedan en la historia en lo que es el béisbol? ¿O cuáles son tus metas? Las metas son muchas. Bueno, compártelas. Ahora quisiera ser como uno de ellos, como un Manny, un Ale. Ajá. Y siempre estamos aquí, tú sabes, nunca es tarde y esto es lo que hay que echarle ganas, para adelante. Para adelante, para adelante. Qué bien. Me encanta cómo hablas. Pa'lante. Dinos, y aparte de trabajar aquí en el área de Shreveport, ¿vives también aquí en Shreveport o no? No, aquí nada más me quedo por la temporada. Yo resido en West Palm Beach, en Florida. Ah, oh, en Florida. Me encanta ese estado. Está bien rico para vivir allá, ¿verdad? Las playas. Muy bueno, muy bueno. La playa, el ambiente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años. Muchachas, un bebecito, miren la cámara. Ay, un bebé. ¿Tienes novia o cómo es tu vida? Sí. Pues por el béisbol. Tengo una mujer. ¿Tienes mujer? Sí. ¿Es tu esposa o tu novia? Mi esposa. Ah, muchachas, lo siento, ya está tomado el muchacho. Vive conmigo. Ah, oh, qué bien. ¿Y anda contigo ella? No, aquí estoy solito ahora. Ah, oh, ok. Necesito un abriguito. Bueno, y otra cosa que también quisieran saber es, ¿quién te contactó para llegar a lo que es Shreveport Captains? Bueno, yo vine aquí llegué por medio de Bradford y Ricky, que eran mi manager el año pasado, la temporada pasada, y me conocían ya de una liga anterior, y por esa vía fue que llegué aquí. Ah, ok. No, pues qué bien. Mira, vamos a ir a unos comerciales en este momento y cuando regresemos vamos a seguir platicando un poquito más a ver qué más nos ofreces. ¿Ok? Aquí estamos. Volvemos después de estos comerciales aquí en Conexión Latina. No te lo pierdas.